Hola, ¿cómo anda? Hoy les voy a enseñar a hacer unos ricos pepinos locos. Pero hoy me va a estar acompañando un youtuber. Aquí va a pasar ahorita para que me va a estar ayudando para que el video sea más rápido y hacerlo más pronto. ¿Entonces qué va a dar por acá? ¿Qué onda, viejones? Yo soy aquí el de los lentes Gucci, así me apodan, viejones. Y entonces aquí estamos en colaboración con el compa y les vamos a hacer, como él mencionó, unos ricos pepinos locos. Primero yo me voy a poner a pelar el pepino y él les va a decir qué vamos a necesitar para ponerle a los pepinos locos. Fierro, primero tenemos el chamoy aquí, como mi compa dijo, yo le tuve que traer un chamoy porque dijo que andaba en crisis, no me alcanzó. Tenemos unos cacahuates ricos por acá. Le vamos a agregar poquita sal, chile, nosotros usamos Valentina, pero ustedes pueden usar otro chile que ustedes prefieran, poquito tajín, unos salsaguetis, unos pulparindos y obviamente los pepinos que van a ocupar, un limón, estas bolitas, se llaman picagomas, nomás no se vayan a sentar, y aquí tenemos donde nosotros vamos a echar el chamoy y el tajín. Podemos empezar, mientras que mi compa pela los pepinos, podemos empezar a echarle poco tajín aquí. Hijo de la verga, este pedo. Así está bien, viejones. Les enseño, les presento. Así está chingón, porque así los vamos a tener que meter aquí. Chamón. Y aquí ya acabé de pelar los pepinos. Aquí este está. Creo que no servía, pero. Pero le voy a cortar esto, es lo de menos. Aquí. Esto. Sí. Y este más largo aquí. No, aquí nomás voy a hacer uno, voy a hacer dos, pero mejor nomás hago uno. Porque hay gente que le gusta usar los otros pepinos. Pero yo uso esto porque me gusta más. Los otros largos no me gustan, pues ustedes pueden usar los largos. Y nomás lo parten a la mitad ya sin dos, pero yo aquí nomás me salió uno. Y ¿dónde está la cuchara? Y lo que voy a hacer con esta cuchara, le voy a sacar las semillas de adentro. Sí. Eso, para que quede hueco y ahí es donde la voy a echar lo que está allá, eso, todo eso. Todo eso. Nomás aquí hay que hacer que no se vaya hasta abajo, porque si no se le va a tirar lo que le vamos a echar. Como nomás estoy aquí viendo, casi no le sea esta cosa, pues vamos a abrir las cosas pues, porque pues se nos cae el equipo. ¿Cómo voy a estar nomás aquí sentado viendo? No. Y no, este ya se me quebró, es que la cuchara está muy grande, pero voy a dejarte de aquí para que quede nomás este. Eso es improvisar, viejones. ¿Sí vieron? La regó, pero lo que hizo, le metió la cuchara y quedó chingón. Fui a irle echando a ese. Sí, pues le voy a ir echando. ¿Y qué le vamos a ir echando? Como ese primero, ese se puede embarrar, se embarra el chamoy. Sí. Así, boca abajo. Sí. Y luego se mete en el chile tajín, o pueden echar o usar de otra salsa, de otro chile que sea en polvo. Así. ¿Cómo va quedando? Si miran. Y luego proseguimos por qué. Ahora hay que echarle unos cacahuates. Unos cacahuates, eso fue lo que faltó. Aquí. ¿Y las tijeras? Sí. Vamos a cortar aquí un poquito. ¿Esos son para los cacahuates o qué? No, para. Y aquí vamos a sacar pocos cacahuates. ¿Como cuántos le echamos para que sepan? Lo que le quede, unos cuantos nomás. Nomás unos cuantos aquí. No tantos porque luego se llena.
Y los pulparindos, los pulparindos los pueden cortar en tiras para adornar el pepino. Estos se le ponen arriba así como doblados. Esto lo vamos haciendo para un lado porque a nosotros no nos gusta la basura. Eso mero. Y ahí está. Ahí. Ahora sí. Sí, vamos bien. Y esos se le ponen. Estos le pueden poner. Así puedes poner los textos. Es que sí sé, nomás que como vine a aprender del experto, aquí tenemos, ya saben, comidas y chucherías rápidos y fáciles. ¿Así? ¿Cómo lo vamos haciendo? Sí, así. Así que se vaya poco a poco metiendo para adentro. Puedes hacer uno y ver cómo te queda y luego yo les voy a enseñar cómo me queda a mí el pepino. Puedes dar, haz uno a ver cómo te va quedando. Yo voy a hacer este que ya les quedo de adentro. Y le voy a embarrar el chile chamoy y el tajín, así alrededor que le quede. Y aquí ya lo tengo, le voy a echar también unos cacahuates, así. Unos cuantos. Y estas se las voy a acomodar así, como dobladas, para que se vaya viendo pues con un... Que se vea pues bien, ustedes saben. Y miren, y estos son lucas, estos también para que agarre, pues para que sepan más buenos. Estos se la ponen aquí arriba. Así. Para que vayan viendo bien. Y unas bolitas de estas, unas bolillas, le voy a poner unas para que, pues para que esté más bueno. Ahí. Si se abre, ¿sí? La bolita va arriba. Ahí. Se le mete en el agujero y ya. Y ahí está, ahí como va viendo. Y ahora, y también adentro hay que echar el chamoy para que se ponga sabroso, así bueno. Miren. Sí. Para que vaya bajando para abajo. Yo le voy a echar de este para no gastar el chamoy. Aquí le agregamos un poquito para allá, un poquito para acá. Así. Ponemos aquí. Se ve medio culero, pero pues se hace lo que se puede. Y ahí está, miren cómo me quedó el mío. Cómo quedó, se ve bien bueno. Aquí ya está listo este, el pepino loco. Y también le pueden agregar como para que le dé un poco de picante y le pueden agregar salsa valentina. Sí. Ahí está, miren, ya. Así quedó mío, así quedó del invitado del día de hoy. Ahí para, si quieren ir a ver su canal, se llama Bernardino Cisneros. Aquí les voy a dejar el link abajo para, pues para que vayan a ver sus videos. Pues también es youtuber y tiene muchos videos y vayan a verlo. No mucho, tengo dos apenas, pero pues hace lo que se puede, raza, ya saben. Si les gustó, denle like. Si no, también suscríbanse aquí al compa porque va a seguir haciendo puros videos chingones, recetas fáciles, elegantes. Yo soy el elegante aquí y aquí tengo a mi compa. Hey, ahí estamos y así quedó. Para que lo intenten hacer en su casa, lo hicimos rápido, como vieron, rápido, facilito y... bien buenos quedaron. Sí. No los hemos probado, pero quedaron bien buenos. No ocupamos. Sí. Nosotros sabemos que lo que hacemos sale bien. Ajá, suscríbanse. ¡Ay, verga! A ver. Y que no te...